La semana pasada de nuevo nos encontramos con una tremenda aventura de partidos. Sin ir más lejos, nos encontramos incluso con una victoria sorprendente. Y es que, para sorpresa de todos, KBabyFan conseguiría su victoria ante el conjunto francés. Parecía algo imposible, lo tachamos como tal, la realidad fue muy diferente. Y es que, como todas las semanas, nos acabamos sorprendiendo. Bienvenidos a la Orange Unity League. Estamos en la 16ª jornada y estamos muy contentos de teneros, como siempre, por aquí. Como también estamos contentos de tener a nuestros patrocinadores con nosotros, tanto Orange como Philips OneBlade. Dicho esto, aprovecho también para recordaros a todos los que estáis desde casa que podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram. Además, en nuestro canal de YouTube encontraréis todos los partidos, además de múltiples contenidos que os gustarán y os permitirán, oye, ver quizá el CSGO con otros ojos. Dicho esto, para ver con otros ojos, también quiero verlo con los ojos de mis compañeros. Muy buenas, Frenzy. Muy buenas, Cami. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Oye, Cami, en cambio, ¿no? Te veo hasta más joven sin bigote. Sí, sí. Un poquito. 18, 19 me han tirado, pero bueno. ¿18, 19 te han tirado quién? Me refiero... Camita, nadie, no nadie, casa, nadie. No mientas. Las chicas del Tinder, Ulis. Es que se está preparando para cuando termine la cuarentena. Se está no labrando ya todo el mundo. Se está labrando el terreno. Podéis buscarlo. No Eugenio Mongi. Por mí. Argentino. Argentinos calientes en tu zona. Rockero. Y tú, Frenzy, ¿cómo llevas lo tuyo? ¿Lo llevas bien? Bien? Espero que mejor que la clasificación. Siempre muy bien, Ulises. Siempre me va bien. Estoy contento de volver aquí una semanita más. Y la clasificación que ya la estamos viendo en pantalla, con ese de momento doble empate en esa primera posición. Heretics y Wigers y Calpey muy cerquita de los líderes. Y también los playoffs, que veremos a ver si For The Win consigue arañar esa sexta posición al final. Bueno, va a ser una tarea completamente, iba a decir sencillo, iba a decir completamente difícil. Sí. Vamos a ver si consiguen mantener. Tienen que tener una racha de 3 partidos invictos, entre ellos incluye ganar al actual sexto de la competición, que es Intech Tenerife Titans. Vamos a ver si lo consiguen y para ello recuperamos la jornada actual. Y es que nos encontramos en un partido contra Clash en el que a priori parten como favoritos, pero también tenemos muchos otros partidos. Creo que si queremos hacerlo bien, tenemos que hablar de cada uno de los partidos el tiempo que se merece. Así que, si os parece bien, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, y arrancamos. Contadme, ¿por qué es tan importante? Ya sabemos que For The Win no se puede permitir perder, pero este partido contra Clash es realmente importante, Frenzy. Para los dos. Yo me voy a centrar más bien ahora en el equipo de Clash, que para los italianos es un todo o nada. Es prácticamente la última bala de los italianos para salir del descenso. Yo aquí lo he titulado como la última bala, porque la semana que viene se enfrentan a KPI y la próxima se enfrentan a SAU. Es el único rival, a priori, al que le podrían llegar a meter mano de los 3 que le quedan. Así que, como Clash no ganen el día de hoy, me da mi Ulises que están sentenciados ya al descenso. Esperemos que estén un poquito más inspirados. Últimamente no terminan de respirar quizá la esencia del Counter-Strike y ni siquiera la esencia de aquel Clash con el que empezamos y con el que incluso nos llegamos a ilusionar, Kami. Totalmente. Y lo que tenemos del otro lado justamente es un vía crucis, pero diferente. Es como For The Win está teniendo la the last chance para entrar a lo que sería el playoff. Si For The Win no gana el día de hoy, olvídense de poder jugar el mano a mano con ITT en la última fecha, porque no va a importar para nada. Así que el día de hoy es mega clave para los lusos. Completamente crucial es el partido, igual que también lo es para muchos otros. Y es que precisamente para ello nos centramos en otro de los duelos, en este caso, duelo luso. Si bien es cierto que Exploit ha dado un paso al frente y ya no está en los puestos de descenso por encima de Clash, tiene que mantenerse en esa posición, porque si Clash consigue ganar un partido, le ponen un aprieto. Pero la realidad es que le toca bailar la más fea, y es que literalmente tiene al frente Show, líder actual, y precisamente se encuentra también peleando por mantenerse como líder cuando sabe que el tercero y el que comparte liderazgo con él se van a enfrentar. Frenzy, partido para no despegar el ojo. No, partido muy complicado para el equipo de Exploit sobre todo. Yo me voy a centrar en el equipo de Picito y compañía y el titular lo he llamado la campanada. Veremos a ver si lo consiguen los lusos. Es un rival muy complicado, tú lo has dicho, Ulises, les toca bailar contra la más fea. Y lo que digo, que si Exploit vence prácticamente al 95%, la permanencia estaría asegurada. Es muy complicado ganarle al SAU. Sí que es cierto que las semanas que vienen se enfrentan contra el equipo de For The Win, donde ya sí que podrían certificar esa permanencia. Veremos a ver si lo consiguen contra el equipo de SAU, aunque lo tienen muy complicado. Bueno, pues pendientes precisamente a ver de qué consiguen desarrollar y cómo pueden marcar la diferencia. Otro de los partidos sobre los que también ponemos el ojo, no nos vamos a engañar. Uf, yo ya me quería ir al siguiente partido. Cami, perdón, no me mires así. No pasa nada. Cami, cuéntame, ¿cuáles son tus motivos para este partido? Lo siento, que me motivó. No pasa nada. Yo igualmente también quiero enfocarme también en el equipo de Exploit, porque justamente como lo que decía Frenzy, tienen una última chance para poder salir
una última chance, pero es como una motivación que no les falta, ¿no? O sea, pueden en un solo partido bajar al líder, a su gran hermano Luso, y también de la misma forma escapar definitivamente del descenso. Todo depende, obviamente, si Clash pierde. Pero a priori debería perder con la gente de Fordewin, así que no le falta motivación a la gente de Exploit. O sea, técnicamente, salvo para los fans exclusivos de Exploit, hoy es imposible que sean un héroe, porque si ganan, se convierten en un villano por acabar con las esperanzas portuguesas, y si pierden, siguen siendo un villano por perder y no representar a Portugal. Sí. Entonces, bueno, partido difícil para Exploit, igual que también el partido es difícil para Zerozone. Se ve las caras contra Wigers, no parte para nada como favorito, no se espera una victoria de ellos. Vamos a ver si quizá ahora que ha llegado la relajación Frenzy, nos pueden dar la campanada. La realidad es que Wigers tiene puesto los miros en los de arriba. Efectivamente, si Wigers tuviera ya la vida solucionada, pues lógicamente podrían jugar con un poquito menos de intensidad y ver si Zerozone metía la campanada. Pero es que Wigers también se está jugando el todo por el todo. Por eso deben de seguir con la estela y los tigres blancos que quieren ir a la caza de los líderes. No pueden fallar contra el equipo de Zerozone, un equipo muy mermado que ya tiene sus mirillas puestas en ese partido de ascenso y descenso. ¡Ay! Si la alineación hubiese sido la de Parapli. Quizás estaríamos hablando de un equipo completamente diferente. Y que yo creo estaría que estarían peleando. En estarían en playoff como mínimo, ¿no, Cami? Probablemente no estaríamos tan abajo, es lo único que digo. Pero, dicho esto, me tengo que basar en lo que es el partido. Al igual que eso, no deberíamos mucho hablar porque es obvio el objetivo que tienen. El tema de Wigers es muy importante y el Zerozone obviamente que no. Tiene que estar mirando ya la segunda división. El tema de Wigers, paso a paso, y tratar de encontrar la victoria que le permita llegar a unas semis directas. Y bueno, ya despidiéndonos precisamente de los partidos quizá más comunes, nos encontramos con lo que debería ser un partidazo, pero yo lo dejo con una incógnita. Y es que KP y Bifan se ven las caras contra Intec Tenerife Titans. Sin lugar a dudas, es un partidazo. Pero es que el líder belga ya no está con ellos y con los cambios no sabemos realmente cuál es la identidad de este equipo, Frenzy. Yo me he centrado, como tú bien has dicho, Ulises, en ITT, que veremos a ver con qué cara nos salen. Yo, para mí, es time to shine, ¿no? Tiempo para brillar por parte del ya, iba a decir combinado belga, pero ya no lo es, ya es combinado europeo más bien. Si los Titanes consiguen vencer al equipo de KPI, ya asegurarían matemáticamente esa sexta plaza y veremos a ver si pueden echar el guante a una hipotética cuarta o quinta plaza. Lo tienen muy complicado también con los cambios, la salida de Steve Owes, pero bueno, veremos a ver con qué nos sorprenden los belgas en esta jornada. Bueno, como mínimo nos van a tener que dar una buena sorpresa si realmente quieren conquistar la victoria. Sin lugar a dudas, quizá con la incorporación de Destou recuperándolo, no ha mostrado su mejor faceta ni su mejor cara. Cami, ¿qué podemos esperar del partido? Yo creo que te decantarás más por KPI, ¿no? Yo voy del otro lado porque me parece que es importante, después de la última victoria con Trim Heretics, de marcar y remarcar lo que es KPI hoy en día. Tenemos un KPI Bifan que es cocodrilo que duerme, convierte en cartera. O sea, no pueden dormir. Y esta victoria les valdría doble. Superarían o estarían igual de condiciones que por lo menos que Wigers y se acercarían a los rivales. Pero además, se escaparían de la sexta plaza. Eso es importantísimo. Pues ojos puestos precisamente en un partido que es de vital importancia. Precisamente Intec Tenerife Titans, de ganar este partido, se asegurarían matemáticamente en los playoffs. No olvidemos que precisamente tiene que perder todos los partidos para que a Fordewin le quede una oportunidad en su duelo directo. Dicho esto, vamos a hablar precisamente de uno de los duelos a la altura. No estamos hablando precisamente de las rimas de tu cantante favorita Rosalía, Cami, sino que hablamos del auténtico partidazo, y es que Heretics se va a ver las caras contra un S2V que vuelve a pelear por ser líder. Vamos a ver si lo consiguen. La realidad es la siguiente: el veto está ante nosotros y el mapa en el que se van a enfrentar precisamente es Inferno. ¿Qué es lo que más os llama la atención de cómo se ha jugado este veto y qué creéis que ha sido lo que más ha marcado la diferencia, Kame? Vamos a ir viendo el veto seguramente en la parte inferior de la pantalla, vamos a ir analizándolo mapa a mapa. Lo que tenemos primordialmente, sabiendo que es Inferno, bueno, obviamente Heretics, mirá, se asustó, porque S2V había logrado la victoria contra la gente de Zoe en Overpass, pero lo que tenemos es que Inferno finalmente va a ser un juego extraordinario, porque Team Heretics tiene mucho, mucho poderío en este mapa, y S2V es muy armado, es muy articulado, no pierde tiempo en cosas, sabe rotar bien, va a ser un partidazo en toda regla, Completamente de acuerdo. Y te va a decir, Cami, que S2V ha jugado 5 infernos en lo que llamamos de liga, no ha perdido ni uno, y de hecho, de los 5 que ha jugado, en la primera vuelta se lo venció el equipo de Heretics. Sí que es cierto que estaban con Jayne, pero ganaron 16-13. Oye, pues hablemos de S2V. Precisamente el equipo que más veces ha estado como líder indiscutible. Es más,
siendo sincero, es el único equipo que ha sido líder indiscutible porque los pobres de SAO han tenido que encontrarse en todo momento en un empate contra ellos. Vamos a ver precisamente ese 2V que nos puede mostrar Frenzy. Nos decías de 5 victorias en este mapa, pero es que este partido no es sencillo. ¿Cómo ves a ese 2V actualmente? ¿Crees que está a la misma altura que quizá cuando fue campeón de invierno? Bueno, el equipo de S2V que viene una racha muy buena, yo creo que se ha consagrado ya como el segundo mejor equipo de España por detrás de Movistar Riders. De hecho, los veíamos en otras competiciones rascándole mapas al equipo de Riders. Creo que de hecho los dos partidos que jugaron anteriormente quedaron 2-1 en los dos, si no recuerdo mal. Así que es un equipo que viene con muy buen estado de forma, Basili en estado de gracia, Canalito el profesor dando unas buenísimas instrucciones. Un equipo muy bien trabajado ya desde la época de Vodka Juniors, que han tenido un crecimiento abismal, que todavía tienen mucho margen de mejora y eso es muy bueno para el CS español. Y yo creo que le pueden echar el guante a Team Heretics. Por mi parte, lo que te puedo comentar es que no sé si es el segundo mejor equipo español en la actualidad. Creo que Cream Real Betis está bastante cerca también. Pero lo que sí tenemos es que es un equipo donde han madurado. Y creo que Ulises hizo una pregunta muy interesante. ¿Es el mismo equipo que estaba como campeón de invierno? Y la respuesta es no, es mejor equipo que el campeón de invierno. Lo que pasa es que los equipos que estaban satélites cercanos, están mejor aún incluso de que su momento. Y el día de hoy, Team Heretics está haciendo uno de sus mejores momentos, si no el mejor momento, están 21 del mundo. Hombre, nos encontramos precisamente en el mejor momento y estado de gracia de Heretics como conjunto en lo que a CSGO se refiere y también en lo que se refiere a esta misma alineación. En lo que hablamos precisamente del conjunto S2V, no olvidemos que precisamente ya se enfrentaron en el infierno, que S2V ya consiguió ganarle en el primer partido de la ida y que precisamente antes señalábamos que le habían conseguido ganar un mapa a Movistar Riders, 16-11, también en el mapa de Inferno. Hablamos de un mapa en el que es zona de confort. Al frente nos encontramos precisamente con que tenemos a este equipo de Heretics. Y ahí es cuando yo os lanzo la pregunta, ¿cómo está Heretics actualmente? Porque si bien es cierto que está en su mejor estado de forma Kami, también es cierto que vienen de acumular contra equipos de talla muy alta muchas derrotas consecutivas. Bueno, pero si perder un BO3 contra gente que está en el top 10, top 15 mundial, es algo negativo para algún equipo que está ascendente, échenme, porque si no, no entiendo nada. Pero, o sea, ellos tienen que crearse ese logotipo de decir soy Tier 1, y ahora mismo le cultiva una etiqueta al equipo de Team Heretics que es un potencial Tier 1, y lo ha hecho en menos de 2 meses desde que llegó Nivera. O sea que, básicamente, Team Heretics ahora es lo mencionado antes, están en su mejor nivel. Siempre. Pero aparte, Cami, que no son botres en los que se haya arrastrado precisamente el equipo de Heretics, que los ha peleado todos. De hecho, por 2-0 solo perdió contra Vitality y porque, bajo mi juicio, regalaron ellos el nuque. Que si no, como mínimo, hubieran forzado ese tercer mapa. O sea, que Heretics le está peleando de tú a tú a equipos del top 5 de HLTV. Totalmente. Y bueno, y al final nos encontramos precisamente que si hablamos de jugar contra equipos top o contra equipos incluso de esta misma competición, en lo que a su infierno se refiere, tampoco tienen nada que discutir. Overtime en Blast Rising contra Show, victoria 16-14 contra North, vuelven a ganar de nuevo después sin Overtime a Show también en el Blast Rising cuando van a defenderse en el mapa de Inferno, victoria contra los polacos Avez recientemente también en Inferno. Pero hablamos de que es un choque de titanes. Dos vienen a jugar uno de sus mejores mapas, 65% de win ratio para Heretics, si mi memoria no me falla en lo que se refiere a citas internacionales o lo que HLTV es lo que acaba registrando. Vamos a ver qué nos encontramos precisamente porque va a ser un partido realmente complejo. Entonces, Cami, te lanzo la pregunta. ¿Cuáles crees que podrían ser las claves para que S2V ganase? Y lo enfoco a S2V porque creo y considero que Heretics ahora mismo se tiene que establecer como uno de los favoritos de la competición. Sí, yo creo que S2V lo que tiene de orden lo tiene que volcar en orden en ofensiva, siendo el underdog prioritariamente, como estás mencionando, dentro del partido. Obviamente, depende mucho si empieza de CT o empieza de Terror, eso lo deliberaremos cuando llegue el partido el día de mañana. Lo que tenemos es que si llegan a empezar de CT, necesitan tener una actitud más agresiva en lo que sería la parte de casa. No pueden dejar liberado a XMS en ese lugar porque lo hace verdaderamente bien. Y luego, si vos le ganas casa, ellos van a tener que duplicar en la labor de limpiar esa zona y perder unos 30-40 segundos moviendo a Nivera o tratando de sacarlo de banana para ponerlo en el medio para suplantar a quien estaría en el medio que está ayudando a casa. Si empiezan a molestar en esa zona y luego periódicamente NMT domina banana, pueden molestarle muchísimo al equipo, al partido de la gente de Team Heretics. Completamente de acuerdo y además creo que también tenemos que hacer un pequeño repaso. Muchas veces que a mí nos gusta hablar precisamente de las estadísticas. Precisamente Canarito tenía y ostentaba el récord número 1 como ADR de utilidad. Recordemos que este ya no es así.
Lucky lo ha superado. Opa. Lucky se ha puesto también en el top 1 de entre kills. Así que cuidado porque Heretics viene realmente enchufado. Eso sí, compañeros, nosotros lo tenemos claro. Este es el partido y estas son las claves por las que no te lo puedes perder mañana. Miércoles, 22 horas. Heretics y S2V se ven las caras en el partidazo. Heretics se encuentra actualmente en la tercera posición. Necesita la victoria para volver a colarse en ese top 2 que da acceso directo a semifinales. Enfrente, el combinado español llega en un estado de forma formidable. Siguen líderes y no quieren ceder el bastón de mando. El mejor equipo español de la competición contra una de las revelaciones del CS europeo en el último mes. La metodología española contra la realeza francesa. Comienza el partidazo. Me ha dicho mi papá que no podría acercarme a los niños. Me ha dicho mi jefe que tendré que estar a 2 metros de mis compañeros. Dicen por la tele que en los bares tendremos que guardar una distancia de seguridad. En Orange te acercamos a los que más quieres. Por eso nuestra red conecta a más de 25 millones de personas en España. Porque cuanta menos distancia haya entre nosotros, más felices seremos. Orange. Bueno, ya sabéis las claves del partido. Sí. Ese partido es mañana a las 10 de la noche, un partido del que no puedes despegar ni un solo ojo de la pantalla. Ahora, Frenesi, nos centramos en la actualidad, nos centramos en el partido que conviene hablar ahora. Y es que Clash se enfrenta contra For The Win y coincidimos los dos en que, a menor escala, también se trata de un partido importantísimo. No, es el más interesante sin ningún tipo de duda al día de hoy porque los dos se juegan muchísimo. Clash, pues tratar de salir del descenso, perdón, For The Win en caso de ganar hoy confirmaría la permanencia y aparte podría seguir en esa pugna por entrar en playoffs. Para mí, el segundo partido más interesante de la jornada. Completamente de acuerdo. Al final nos encontramos con esos partidos que pueden marcar la diferencia de la clasificación, así que creo que es momento de empezar a hablar precisamente de ello como se merece. Hablemos primero de cuál es el mapa en el que se van a enfrentar, Frenzy. Vamos a ver los picks, Iván. Ahí tenemos el Bandenuke por parte de For The Win. Pero bueno, al fin y al cabo ya sabemos el mapa en el que se van a enfrentar. Exacto. Va a ser en el mapa de Train, un buen mapa por parte del equipo de For The Win, por parte del equipo de Clash. Me parece que ha jugado dos en esta Orange Unity League, si no recuerdo mal. Creo que ha perdido los dos. No sé yo, si me parece que la fase de picks, Iván, sale muy favorable el equipo de For The Win. Completamente de acuerdo. No olvidemos que For The Win ya consiguió rascar incluso una victoria contra KP y Bifan. No ganaron. Fue un 16-14, lo acabaron perdiendo. Pero hablamos de que precisamente es un mapa en el que se sienten cómodos. Es un mapa en el que marcan diferencias. Sinceramente, creo que van a tener un trabajo extra los chicos hoy del equipo de Clash. Así que lo mínimo que espero es que lo que para nosotros será su jugador destacado, que es Sparker, esté a la altura del partido. Es el jugador sobre el que se ponen todas las miras, las mejores estadísticas del equipo y la estrella sin lugar a dudas. Sí, es la estrella del equipo sin ninguna duda, pero esto lo llevamos diciendo desde la primera jornada. Tuvo un inicio de primera vuelta estelar por parte de Sparker, colocándose en estadísticas, se refiere como el cuarto o quinto mejor jugador de la liga, entraba en ese quinteto inicial en las primeras 5 jornadas. Luego sí que es verdad que se ha diluido junto con todo el conjunto italiano. Y bueno, ahora como premio sí que es cierto que ha sido el primer italiano en llegar al rango valorante en el juego. Así que bueno, not bad. Bueno, al menos le quedaron, ¿no? Al menos de Valorant, rango Valorant. Quien no se Ulises, que no se consola es porque no quiere. Bueno, pero yo creo que para él no es consuelo suficiente cuando tiene la oportunidad de brillar con el mejor equipo que ha dado Italia. Vamos a ver precisamente porque al frente no estaría sencilla. Tiene también otro de los jugadores portugueses que acaba destacando y es Chelsea. Uno de esos jugadores que te puede marcar la diferencia sin necesidad de ser el actor principal. Uno de esos jugadores que precisamente hablamos muchas veces como los actores invisibles. No es necesario que esté al frente para que su actuación no pase desapercibida. Y es por ello que nos encontramos precisamente con el jugador que para mí tiene la clave para este partido. No es tan importante lo que pueda hacer Watts como talento individual para acabar con Sparker, sino el cómo Chelsea consiga romper las rotaciones y consiga domar precisamente a los italianos si quiere tener el control de partido. Hablando de este partido y hablando de Train, no olvidemos que la última cita en la que pudimos asistir a un partido de Clash, cuando se trataba de jugar en Train, pudimos ver quizá no al Sparker Valorant, sino al Sparker más desatado. Y es que en una de las comunicaciones podía ver como el jugador estaba bastante tilteado, Frenzy. Sí, bueno, yo creo que también, pues bueno, puede ser normal, ¿no? Un poco esa... No me sale la palabra ahora. Ese momento, ¿no? En el que tú estás tirando del carro y tal vez no te sientas arropado. Sí que es cierto que en ese train también estaba soportándole muy bien Kaiden, pero sí que es cierto que sus otros tres compañeros no estaba funcionando bien el equipo de Clash como equipo. Sí que es verdad que el equipo de Clash viene pasando por una muy mala racha. Creo que ya son 5 o 6 semanas consecutivas sin conocer la victoria en esta
en esta Orange Unity League, la única que consiguieron, que han conseguido en esta segunda vuelta, creo que fue contra Zerozone en la primera jornada de la segunda vuelta, si no me falla la memoria. Así que el equipo de Clash, que de momento está con 3 victorias, Exploit con 4, y lo que digo, Clash, que se enfrenta esta semana a For The Win, que para mí es el único equipo con muchas distancias al que le puede llegar a echar el guante, pero estamos hablando que la semana que viene se enfrentan a KPI, la próxima se enfrenta contra SAU. Es que si Clash no gana hoy, Ulises, prácticamente ya están en la zona roja sentenciados. Lo tienen realmente complicado y precisamente no hay demasiados que depositen la confianza en ellos, salvo los de siempre, los que no fallan. Y es que desde… Bueno, ojo, 50%. Iba a decir Twitter, pero el staff va con Clash y Llamas va con Clash también. Yo pensaba que el staff había votado por For The Win. Yo sé que votó por For The Win, pero bueno, 50-50, o sea, no está nada mal, ¿eh? Hay no está mal. Disparidad de opiniones, sí que es cierto que los fans de Clash, yo creo que les podríamos dar el MVP a, como fans el MVP al equipo a los de fans Clash. De Clash otorgado ya directamente. O sea, sin ningún tipo de duda. Frenesí, que ganan siempre a votaciones, que pueden jugar contra Heretic, contra todo, contra quien quiera. Sí, por eso lo digo, que, por eso lo que digo. Que Twitter va último porque esta votación de Clash le lastra siempre. A ver, ya, pero esto es como cuando un equipo queda último en el Mundial y le dan premio al Fair Play, ¿sabes? Que vale, que está muy bien y demás, pero que tampoco sirve demasiado. Pero bueno, está ahí. Lógicamente los fans de Clash que se hacen mucho de notar siempre y se lo agradecemos que siempre estén ahí codo con su equipo. Pero es lo que digo, Ulises, es una oportunidad muy buena la que tiene por delante hoy el equipo de Clash. Sí que es cierto que es muy, muy complicado porque a principio de temporada o en la primera vuelta, un For The Win Clash sí que es verdad que lo podíamos ver con cierta igualdad, ¿no? Porque los dos equipos venían en prácticamente la misma dinámica. Sí que es cierto que cuando se enfrentaron en la primera vuelta, For The Win venía con una racha de 3-4 victorias consecutivas. Pero es que ahora Ulises, For The Win, que a pesar de estar perdiendo porque le ha tocado jugar contra los grandes, no está dando tal vez todo lo que esperábamos de ellos. Lo tienen que dar ahora en estas últimas 3 jornadas si quieren llegar a entrar a playoffs. Y en contraposición tenemos un Clash que ilusionaba en la primera vuelta y que ahora directamente están completamente desaparecidos. Para mí, Ulises, en cuanto a porcentaje se refiere, es un 70-30 para For The Win. Bueno, al final, la primera victoria que sumó For The Win en lo que a la Orange Unity League se refiere, precisamente fue el partido contra Clash de la ida. No lo olvidemos. Entonces, bueno, yo creo que llega ya el momento dulce para ellos. La única diferencia es que cuando ganaron este partido en la ida, todavía no tenían ninguna victoria y se les consideraba uno de los peores equipos de forma errónea. Porque, bueno, yo no me cansé de decirlo y podría recuperar cuando lo decía. Les ha tocado jugar contra los equipos más difíciles en los 4 primeros partidos. Chicos, cuidado que For The Win juega mucho mejor de lo que parece. Casi le ganó a KPI Bifan y vino y conquistó la victoria contra Clash. Creo que llega el momento de que For The Win empiece a sumar las mismas victorias que pudo sumar en la ida. Creo que el equipo, ya con Riz adaptado, ha mejorado lo suficiente y puede aportar mucho más que Fextu. Y creo que este es el partido para realmente demostrarlo. Sí, es la clave que tiene por delante el equipo de For The Win, que como tú bien dices, en la primera vuelta, bueno, y en esta segunda también, empezó jugando contra los 4 líderes y consiguió en la primera vuelta, si no recuerdo mal, victorias de manera consecutiva contra Zerozone, Wygers, Exploit y Clash. Y en el partido que se decidía en esa sexta plaza contra ITT, sí que es verdad que creo que fue un inferno que le acabó avasallando el equipo de ITT, que creo que fue un 16-5, un 16-6. Y es lo que digo, si el equipo de For The Win gana hoy, en primera instancia ya se aseguran la permanencia, que oye, ya es un logro y era uno de sus objetivos principales a principio de temporada. Y luego, la segunda, que es que lógicamente no dependen de sí mismos porque ITT tienen que perder estas 2 últimas jornadas antes de llegar a la última jornada, pero bueno, se asegurarían al menos, Ulises, seguir teniendo opciones a entrar en playoff. Bueno, yo creo que para mí, tío, es que va a ser una película americana, tío. For The Win se va a meter en playoffs 100%, tío. 100%. No te voy a engañar, ¿eh? Me molaría, pero para eso nos quedan jornadas por delante, así que vamos con este partido. Portugueses e italianos medirán sus fuerzas en el primer partido de la 16ª jornada. Es la última bala que tiene Clash para salir del descenso. A Kaiden y compañía tan solo les sirve la victoria. Por otra parte, For The Win se enfrenta a su segunda final. No pueden perder ningún partido más si quieren entrar en playoff. Unos buscan la salvación, los otros la campanada. Solo uno vencerá. ¡Vamos! Todo preparado, nos vamos con el conjunto de Clash para Trinkle, Sparker, Pisa, Kaiden, Aka y Finny. Y por parte del equipo de For The Win, también alineación de gala con Nabowowat, Selfie, Plat, Riz. Nos vamos a ir directamente al servidor, nos vamos a ir ya para la antigua Unión Soviética, nos vamos a ir para Train. Arranca ya esta ronda de pistolas, Ulises, entre Clash y For The Win. ¿Cómo te gusta a ti la Unión Soviética, eh? ¿Por qué, tío? ¿Qué dices? ¿Cuándo favorito del Call of Duty? Los mejores juegos, o casi los mejores juegos, han estado en la época de la Unión Soviética, eso sí que es verdad. Es cierto.
tampoco tenías que preocuparte por la afirmación. Donde esté una buena Mosin Nagant o una PPSH, que se aparten las demás. Buah, ya ves, chaval, ya ves. Pues cuidado porque ataque frontal que viene por parte del conjunto de Clash. Parker que intentaba abrir, pero Platt precisamente le pone el cierre. Le cerraba directamente la puerta, revisando por aceite. Platt jugando desde fondo. Ha localizado a Cini, localiza también a cada la información y fíjate la rotación. Qué lenta ha sido por parte del conjunto de For the Win, que tarda todavía en incorporarse. Veremos, a ver, tiene que jugar el retake los lusos. Humo y Defuse quita en manos de Watch. Avanzado Aka, que finalmente acaba cayendo a manos de Selfie. También avanzado el rumano, que también va a caer a manos de Nabogou. Otra bala más que la pone Watch, acabando con la vía de pisa. Y se queda tan solo el IGL del equipo de Clash, que tiene que hacerse la play 1 para 4. Está desactivando la bomba, se lleva la primera, acabando con la vida de Watch. Le tiene que cubrir Kaiden, que consiguió una doble, pero Riz, que finalmente acababa con la vida del IGL. Va a confirmar la desactivación de la C4 Selfie. Primera ronda para For the Win. 1-0 en el marcador, For the Win, que consigue el retake limpio. La buena noticia llega para Clash, y es que al final, en la economía actual, tal y como nos situamos, lo más importante es hacer un plante. Ya con ello te puedes permitir hacer lo que quieras. Desde hacer una dico, vas con deals, no te preocupas, regalas una segunda ronda y peleas ya para la tercera, a incluso forzar e intentar romper la economía rival. Cuidado, porque precisamente el forzar nos lleva muchas veces a esos 5-0 tan incómodos que te rompen mentalmente, y es por eso que quizá Clash ha decidido hacer una dico. Efectivamente, Dico con una única flash que me espanta, no te voy a engañar. Veremos a ver acá dónde decide tirarla para comprar algo de espacio para sus compañeros. Y por cierto, también mira la utilidad del equipo de For the Win en esta ronda, Bastante escasa, les quedan ya dos smokes, uno menos, le queda un smoke, dos incendiarias y una H. El equipo de For the Win, que no ha gastado dinero en utilidad en esta segunda ronda, han preferido comprar 3-4 M4s. Nabou ya aguantando la zona de Ivy, por ahí quiere avanzar Sparker, de momento está esperando. Aka, que es el jugador número 9 y el portador de la Flash, que está en esa zona de main. Sparker que va a abrir amplio, no le va a ganar el duelo a Nabou, va a prevalecer el luso. 5 para 4, la C4 que la porta pisa, está aguantando en esa zona de main, comienza a entrar poco a poco Aka, todavía no ha utilizado esa Flash. Watch que va a acabar con la vida de Kaiden, otra más para Riz, la Flash que ya está caída. Riz que acaba con la vida de pisa, es una doble para él, se queda tan solo con vidas mini pieces. Segunda ronda para el equipo de For the Win, a lo mejor no pierden ninguna solar. Ronda trámite y además era una ronda incluso arriesgada. No olvidemos que la compra que ha efectuado el conjunto For the Win eran 4 M4s. Pero la única SMG que había estado a manos de Platt, que de perder esta ronda te estás condenando completamente económicamente y le vas a dar 4 armas posibles a tu rival. Depende obviamente de cuántos sobrevivan. Pero la cuestión está en que te puedes haber condenado. No es así, sacan la ronda con creces, ponen el 2-0 en el marcador y precisamente llega aquí la primera compra de Clash. Clash efectúa la primera compra, la va a hacer completa, va a jugar con 5 vacas en ataque. No han querido hipotecarse la economía, pese a que quizá hubiesen podido acceder a tener una WP. No era óptimo y precisamente era Kaiden comprándola teniendo que sacrificar. No era necesario, así que vamos a ver. Primera compra, full buy con utilidad. Quiero ver de qué es capaz el conjunto de Clash. Esta ronda prácticamente me va a determinar el rumbo del partido. Veremos a ver lo que se inventa el equipo de Clash en esta tercera ronda. Lógicamente ya con utilidad el equipo de For the Win. Clash ha conseguido salvar también la MP9 y tendrá que jugar con la SMG. Parker muy solo, consigue la primera, que responde, doble para Riz, otra más para Watts, triple ya muy rápida para el equipo de For the Win. Se salda este tradeo con un 4 para 2 favorable al combinado luso. Veremos a ver lo que se inventan Kaiden y Pisa. La C4 la va a aportar señor Kaiden, recoge la K del suelo. Riz que ha empezado 5-0 y veremos a ver si le da la vuelta a la tortilla Clash en esta ronda. Mira, voy a hacer justicia para For the Win. He dicho que esta ronda me iba a marcar el rumbo del partido porque considero que las ideas más frescas y el plan de partido lo tenemos que ver en esta ronda inmediata de inicio de partido. Tú ya sabes que vas a empezar atacando y ya tienes que tener un plan contra For the Win. Pero voy a hacer justicia. For the Win ha sabido responder ante una estándar bastante incómoda que estaba haciendo Clash, porque Spark estaba jugando muy agresivo esperando una colada para Olof posiblemente. Y lo que se ha encontrado es que le ha caído un molly que le obligaba a correr hacia el frente porque le iban a comer principal. Y se ha encontrado con que les han limpiado principal, con Riz después haciendo trade y llevándose todo más. Va a ser la tercera ronda para For the Win, salvo sorpresa la mía, porque precisamente ya Nabogou le tiene la espalda ganada y aquí se lo va a llevar. Pero les voy a dar créditos para ver qué pueden hacer. Uy, Nabogou. Que Kaiden acaba con la vida de Nabogou, cuidado porque Kaiden Abraham acaba con Watch. Nabogou que puede haber perdido la ronda aquí. 17 segundos, Riz aguantando, Riz pone la primera. Kaiden se queda solo en un 1 para 2.
Y Riz que lo va a acabar eliminando. 4K. Me parece que ha sido un 4K para Riz, que ha comenzado 7-0 en las primeras tres rondas disputadas. ADR de 154 para el portugués. El equipo de Clash que no tiene dinero para afrontar esta cuarta ronda, Ulises. Ha habido un momento cuando Nabowowla han hecho el turno que digo, cuidado porque igual Clash le va a dar la vuelta a este 2-4. Finalmente no lo van a conseguir los italianos. Tendrán que hacer ahora esta tico, ¿no? Los chicos de Clash lo van a tener muy complicado. Veremos a ver lo que plantean, pero ya con la mira, con el punto de mira puesto en esa quinta ronda. Bueno, es un 4-0 factible para For The Win. No deberían complicarse en ningún instante. Vemos, ojo, espérate, porque Watt se la va a jugar. Está con la MP9 en la mano y se puede llegar aquí la farmeada. Tira la flash, están en anti-flash. Asoma rápidamente Cine, que le pega la primera MP9 que va a poder recuperar. Pero es Sherzy quien acaba limpiando a Pisa. Viene todo el conjunto. Nabowow que viene saltado por encima del Molly. Se limpia dos a Nabowow. Dicen el apoyo que se lleva la octava. Y solo queda con vida Sparker en 1-4. No va a intentar guardar la MP9 y encima está completamente encerrado. Tres jugadores abriendo ángulo para verde. Bueno, lo bueno que tiene con la MP9 es que si consigue una baja podría contar con el WP en la próxima ronda. Finalmente acaba cayendo. Bueno, la tiene el igual, WP va a poder contar, pero me refería para intentar tener algo más de utilidad. Pero bueno, veremos a ver si Sparker decide sacar este WP en la quinta ronda. Y debería, que sí que se la va a comprar. Ahí está, se lo dropea Kaiden. Cuarta ronda de manera consecutiva que ya anota el equipo de For The Win. Y veremos a ver, Ulises, porque aquí es donde tenemos que empezar a ver la respuesta de Clash. Bueno, vamos a ver, me refiero, te compro que has perdido la ronda de pistolas y has perdido dos rondas en las que estabas en un equilibrio 2K. Ok, la tercera ronda te lo compro porque has intentado jugar una estándar demasiado agresiva con una setup de 1-3-1 en la que te han limpiado main y te han roto. Vale, esta es la ronda en la que me tienes que demostrar. Por el momento, individualidad de Sparker. Pega la primera, le repiten el mismo movimiento, le abren ángulo para no estar esperando. Cine limpia el primero, Sheltie que llega con el refrag. Sparker que está vendido, Sparker que abre ángulo, Sheltie que lleva dos. Sheltie que se quiere hacer protagonista, acaba de tomar principal. Otra vez, la misma estrategia defensiva les basta para tomarlo. Es un 3-3 ahora, pero les vuelven a desmoronar al equipo. Cuidado que Pisa se ha colado. Se ha colado Pisa, consigue acabar con la vía de Nabowow, el punto que está completamente abierto. Va a llegar el apoyo ahora por parte de Plat desde esa zona de conector. Le tira la incendiaria muy bien timeada. También lanza el smoke a esa zona de antigua. Selzik acaba con la vía de Sparker. 2-2 y ha encontrado la C4. Tiene que recular el equipo de Clash ahora. Selzik que va a ganar muchísimo tiempo. Y Plat que puede hacer muchísimo daño desde esa zona de conector. Ahí está acabando con la vía de Pisa. Se va a quedar tan solo con vida Kaiden. 11,11% de win rate en situaciones de Clash. 1-2. Lo tiene muy complicado. Se van a dividir los jugadores de For The Win. Un jugador va a llegar por esa zona de antigua. El otro que es Selfie, estando toda la vuelta ya situado en esa zona de escaleras que da a la zona de duchas. Kaiden que revisa cualquier esquina. Está jugando muy bien la ronda el equipo de For The Win. La gestión de esta superioridad numérica que está siendo muy buena. Quedan 25 segundos y se antoja complicado el clutch de Kaiden. Nada, no tiene forma. Me refiero, acaba de recoger la bomba, tira el humo, va a querer subir por Pop Doc o va a querer plantar. Tiene la cruzada, fíjate ahí, acaba de cruzar, localiza, spotea. Sheltie la acaba matando sin necesidad de molestarse. La ronda la ha ganado 4K para él, Sheltie, que se saca la ronda como un as de la manga. Ha conseguido internarse en la zona de main, ha conseguido encima una triple, ha conseguido la C4, luego ha sido muy inteligente, no volviéndose loco, quedándose en una esquina en la zona de main, ha decidido subir hasta arriba, bajar por la zona de Pop Dog y a partir de ahí tenía la kill a placer para acabar con la vida de Kaiden. 5-0 ya en el marcador. Y el equipo de Clash, Ulises, que va a tirar esta ronda con poquita utilidad, con la necesaria para hacer un execute, con 5 rifles, pero cuidado porque como pierdan esta, la ronda que vale doble. Pues ronda con valor doble, vamos a ver si se acaban despidiendo prácticamente en estas rondas de terrorista cuando Pisa abre ángulo junto con Cini. Pillaban a Watts medio dormido, sacan la baja, Pisa come, Pisa acaba con Plat también. Ojo que Pisa coge el OPI y se lleva también a Sherzy. Individualidad, no ha visto cruzar al jugador que se sitúa y se perfila ya en el fondo del site, aguantando como puede actualmente Riz. Está completamente vendido, jugando desde aceite. Humo para ganar espacio, la bomba todavía se aproxima, es un 1-5 para el portugués. Intercambian roles, Riz que va a poder evitar el plante. Riz que tiene un jugador a la espalda, tiene otro más en la parte superior, se da la vuelta hacia pasarela, Pisa que no le come, tira el humo y aguanta, no sabe que tiene un jugador en fondo, no, por favor. Se mete en el humo, intenta ganar tiempo, cuidado porque se puede sacar la ronda aquí adelante, abre ángulo rápido, acaba con Kaiden, pero Cini no se lo va a permitir más. Menos le mal. Tenía la espalda ganada a 23 puntos de vida, va a ser la primera ronda para Clash, individualidad patrocinada por Pisa.
Efectivamente, consiguió una triple muy buena. También llegaba en el apoyo Sparker para conseguir el cómputo global esa cuadra, suficiente para abrir ya por completo el punto de Bayer 1-5, que se antojaba imposible para el señor Reed, que bueno, casi inventa una jugada de fantasía, pero finalmente no le salía. 11 bajas ya para Reed, por cierto, en 6 rondas disputadas. De momento, un gran rendimiento el del portugués en estos primeros compases de mapa. Comprará, lógicamente, el equipo de Clash, el equipo de For the Win, que va a tener que hacer ese equilibrio 2K. Vamos a ver si Platt consigue sacar el rédito a la Scout. Sus demás compañeros que, bueno, van con las Deagles. Platt, que ya abre la lata, acabando con la vida de Sparker. El Auper del equipo de Clash, que se va para afuera. Y Watch, jugando con la escalera en la zona de rojas. Acaba con el Taser con Cini. Aka, que recuperaba la WP, acababa con la vida de Selkie. Platt, que vuelve a acertar con la Scout. Y taguea a Aka, dejándole a 13 puntos de vida. Cuidado, Ulises, no se le complique este equilibrio 2K al equipo de Clash, ¿eh? Se le puede llegar a complicar. La situación es tensa. Aka, actualmente a 13 puntos de vida, va a tener que mantener la distancia y jugar con calma. Vamos a ver si no acaban tropezando en el momento más cómodo para ellos. Kaiden junto con Pisa, que tienen que tomar el protagonismo de la ronda. Y mientras tanto vemos como ya es Kaiden quien va a recoger aquí la C4. Mira, tal y como se ha situado ahora mismo, están perfilados hacia B. Si finalmente acaban atacando B, esta ronda la tienen completamente perdida. Kaiden, por lo menos, parece que como IGL, la intención es finalizar en el punto de A, donde la información la tiene que ganar Platt, jugando con esa scout, con la matapatos, directamente desde antiguo. Sí, pero está apuntando a la zona de Pogdog, no tiene visión de esa entrada fake. Main. Platt, que ahora parece que se va a girar. Veremos a ver si se lo come el, si se come el fake. El equipo lo están escuchando, de Fortnite están aguantando, le están escuchando, pero todavía no rotan los portugueses. Comenzando la internada y hacia el punto de A el equipo de Clash, avanzando dos jugadores por esa zona de entre trenes. Tomándoselo con mucha calma Kaiden. Cuidado, porque Platt, si a aguantarse, podría haber llevado la vida de Pisa, que llegaba a hacer el apoyo desde la zona de rojas. El plante de la C4, que va a ser efectivo. Acá, que tenía ganado el ángulo, pero finalmente lo va a perder. Va a lanzar el smoke. Kaiden, que acaba con la vida de Watch. Otra más para Pisa. Son dos kills favorables el equipo de Clash para poner la superioridad numérica. Nabogu, que va a salir desde la zona de conector. Trataba de meter la bala con la Deagle, de momento que no impactaba. Nabogu, que sigue abriendo ángulo. Fallaba el disparo. Se exponía además el jugador de Clash. Finalmente Pisa, que acaba con la vida del Luso. Buena instrucción por parte de Kaiden para hacer finalmente el plante efectivo en este punto de A, para solventar la papeleta tan complicada que tenía el equipo de Clash en una ronda que se les había puesto muy, muy complicada. 5-2 en el marcador. Clash, que ya anota su segunda ronda de manera consecutiva. Timing completamente afortunado el que tenía Clash en sus movimientos, y es que ha podido evitar varias balas de Platt, que tenía ángulos perfectamente tomados, pero que tomaba la decisión de moverse en el instante no apropiado. En realidad, el movimiento por parte de Platt era lógico, ha sido bueno, pero es que el timing no le ha sonreído para nada. Segunda ronda que anota Clash, consigue solventar el problema, se va a encontrar actualmente contra una Dico donde apenas están habiendo un equilibrio. No hay mucha economía, no le sonríe mucho, vamos a ver por qué Sparker abre ángulo. La presión no le va a llegar precisamente por verde, pero le están baiteando por completo. No te voy a engañar, Clash no me termina de convencer mucho en este partido, pero esta tercera ronda que puede sacarse puede ser suficiente atacando para intentar tomar otra el pulso. Otra vez no, por favor. Watch, que ya lo había hecho en la ronda anterior con el Taser. Menos mal que Cini ahora estuvo inteligente y no se expuso de más. Watch, que va a retroceder. Mientras tanto, también Plata aguantando el punto de B, jugando la ronda con mucha calma el equipo de Clash. La C4 todavía caída en esa zona del container. Abriendo Sparker desde esa zona de AB. Va a retroceder a recoger la C4 el señor Sparker. También van a retroceder de la zona de verdes, que la va a vender por completo el equipo de Clash, el equipo de For the Win, que va a mandar hacia esa zona hasta tres integrantes. Recoge ya la C4 el señor Kaiden. Aguantando tres hombres en la zona de May, comienzan a lanzar los humos, comienzan con el Execute. Reed, que tiraba la bala, iba a impactar, pero no era suficiente para acabar con la vida de Cini. Sigue aguantando Reed, tiraba el humo. Es el que acaba con la vida de Sparker. Aka, que finalmente responde acabando con la vida de Reed. Otra más para Kaiden, doble para el equipo de Clash. Es un 4-3 ahora. Aguantando Kaiden, finalmente va a comenzar a activar la C4, va a parar de plantarla hacia el primer fake. Va a colocarse en una posición más safe, es un 4-3, Ulises, a priori esta ronda que no se le debería de escapar a Clash. No debería ser así, vamos a ver, porque Watts acaba de colar, localiza el primero por la espalda, pero con la P250 tampoco ha estado muy acertado. Come rápidamente, acaba con la vida de AK, consigue recuperar un arma. AK-47 a manos de Watts, vamos a ver si puede quizás solventar la ronda él. Se tiene que hacer heroico aquí. Nabogu aguantando la distancia, Nabogu se la ha pegado a Kaiden. Cuidado, el 1-3, ha quedado solo Pisa, está siendo uno de los jugadores más enchufados, pero está completamente vendido. Apenas 20 puntos de vida a la distancia de la muerte, le pega la primera, pero Irtrade, perfecto de Watts. Van a perder esta ronda, que no se podían permitir perder. Es la sexta ronda para For the Win.
y un desastre absoluto para Clash. Estas son, Ulises, las rondas que duelen y que te acuerdas luego al final del partido. Un equilibrio 2K por parte del equipo de For The Win, que si no recuerdo mal me parece que estaban jugando tan solo con dos o tres Kevlars, con pistolas, te la acaban sacando los lusos. Timeout, lógicamente, que pide ahora el equipo de Clash. Además, les has regalado ese AK que ha conseguido salvar el señor Watts. También tiene disponible la WP. El equipo de Clash, que por suerte tiene economía para afrontar esta novena ronda. Pero una ronda, Ulises, que deberían de haber anotado los italianos, que se les ha escapado. Y como digo, son de estas rondas de las que luego te acuerdas. Y tanto que te acuerdas. No pueden cometer este tipo de errores. No pueden tropezar siempre con la misma piedra. Y es que el ser humano parece que ha nacido para ello, pero ellos precisamente son seres humanos normales y corrientes, pero con una especialidad. Y es que destacan en el Counter-Strike, lo hacen en Italia y deberían de estar a la altura de este partido que se le está yendo completamente de las manos en sus propios tropiezos. No nos engañemos, es un mapa completamente CD. Después de los últimos cambios en los parches, después del nerfeo de ASG, es más CT todavía, pero no nos equivoquemos. Me refiero, han tenido la oportunidad de ir con 4 y hasta 5 rondas en el marcador Clash. Cuidado, porque es un rush B ahora por parte de los italianos. Comienzan a avanzar, quieren comer toda esta zona de B. Se va a colar Plat. Aguanta en la esquina, tiene que esperar al apoyo de sus compañeros. Watts, que lanzaba la banana, no iba a impactar. El plante de la C4, que va a ser efectivo en breves instantes. Rotando ya el equipo de For The Win por esa zona de CT. Plat, que va a seguir aguantando en la esquinita. Humo a esa zona de pasarela. Sigue aguantando Plat, esperando a ver si consigue picar alguna baja. Chelsea saltando, subiéndose por la escalera para ver si gana algo de información. Hay 5 de Fuse Kits. Hay muchísima utilidad por parte del equipo de For The Win, por parte de Clash, que es cierto que cuentan con 5 flashes. La primera es para Nabo. Wow, responde Aka, responde también Chelsea. Bueno, refrax ahora por parte del equipo de For The Win. Es un 4 para 3. Watch apuntando a la zona de rampa. Han tirado un buen humo. Watch, que escuchaba pisa, quedaba un paso falso y acababa cayendo. Otra más para Cynic, acaba con la vida de Chelsea. Responde también el rumano por partida doble. Se va a quedar tan solo con vida Watch. Tiene que ir a salvar el AWP. Y a golpe de Rusbe, Ulises, Clash que anota la tercera. Bueno, consiguen sacar así la tercera ronda, golpe sobre la mesa. Watts va a poder guardar ese AWP pensando ya directamente en una ronda en la que su equipo no tiene economía y deberían jugar en su entorno. Tercera ronda para Clash. Repito, Clash podría haber sacado hasta 3 rondas más. Sus propios errores les condenan. Cuidado, no me gusta lo que estoy viendo de Clash, obviamente, pero no quiere decir que For The Win esté muy por encima suyo, porque la realidad es que son 3 rondas de hasta 6 posibles que podría haber ganado Clash de no ser por sus propios errores. Preparando el execute ya el equipo de Clash. No se lo van a pensar 2 veces. Celci aguantando en la zona de eléctrico. Se revuelve con el humo, apoyándose en la utilidad. Finalmente acaba cayendo a manos de Cini. Sparker que abría en primera instancia. Doble ya para la estrella del equipo de Clash. 5 para 3. Watch, que yo creo que más bien debería de pensar en salvar el AWP, aunque ahora consigue una baja acabando con la vida de Cini. Plat, que veremos a ver si consigue alguna baja y mermar algo la economía del equipo de Clash. Plat, que lanzaba la bala y está spoteado. También más de lo mismo Watts, que consigue una segunda baja acabando con la vida de Sparker. Es un 2 para 3 ahora. Watts, que trataba una bala de fantasía que finalmente no iba a entrar. Lo tiene muy complicado el equipo de For The Win. El plante de la C4 que ya va a ser efectivo. Es en una situación de retake en inferioridad numérica. Y el equipo de Clash, Ulises, que tiene todas las papeletas para anotar su cuarta ronda. Cuarta ronda, Train atacando, no es un mal resultado. Siendo sinceros, tienen que apuntar al mínimo sacar 2 rondas más. Pero tampoco se les aleja tanto, las posibilidades están ahí. Vamos a ver si consigue guardar finalmente las armas, que hay en, que es el que viene aquí buscando. Tiene la cobertura en esa parte superior, está mirando hacia Popdog ya directamente Plat con la CZ. Viendo a ver si pudiera sacar un arma antes de acabar la ronda. Vamos a ver si lo consigue. Plat, que de momento sigue braceando por esa zona de escaleras. Finalmente se va a reunir con su compañero, se va a reunir con Watts. Y te iba a decir, Ulises, que las 2 rondas que el equipo de Clash ha ganado en situación de igualdad de armas han sido precisamente en Ruses, el primero a B y en esta segunda instancia el tempo del partido, que Clash de momento lo está dominando a la perfección. Sí que lo está dominando y quizá lo que más lástima da es que es lo que te decía antes, me refiero, somos conscientes de que Clash atacando podría haber sacado muchas más rondas. Me refiero. Pero es que esto es lo de siempre, Ulises, que Clash ataca muchísimo mejor de lo que defiende, pero esto lo llevamos viendo toda la hora. Está claro, si no tengo dudas sobre ello, pero la cuestión está en que están cometiendo tantos errores Clash, que pese a que podrían haber ido con 7 rondas atacando y prácticamente tener medio partido en la mano, esos excesos les acaban condenando. Sparker, que le da un leg shot, deja a Riff a 34 puntos de vida.
Vamos a ver si consiguen sacar la ronda adelante. Klash, que podría buscar aquí su quinta. Por lo tanto, empiezan con ligera superioridad, porque al final la compra, fíjate, la utilidad que les queda en minuto y medio por delante, un humo, dos flashes, un molly y una granada. Es todo lo que le queda for the win. Al frente, toda la utilidad para un execute. Pues veremos a ver, porque el equipo de Klash de momento va a seguir aguantando. Ahora va a calmar un poco el tempo del partido. Se lo van a pensar dos veces. Pisa, asomando, saltando, tratando de ganar algo de información en esta zona de rojas. Hacia allá va Selfie, el jugador de For The Win, que ya tiene que asegurar esta parte del mapa. Pisa entrando al shift. La bomba que todavía está en esa zona de main, esperando instrucciones por parte de Kaiden. Allá va el execute por parte del equipo de Klash Ulises, que van a entrar al punto de A. Vamos a ver si consiguen hacer bien el execute, que la utilidad no tiene mucho para responder. Shelfie, el encargado de quitarse encima a Pisa, que está siendo un todoterreno en este partido. Reed desde la altura consigue sacar la primera. Reed que va a hacer el repick. Reed que tropieza contra Fini. Se exponía demasiado el jugador. No habilitaba ni siquiera que nadie pudiera hacer el refrag ni que nadie estuviera atento. Los humos se ven neutralizados por completo al conjunto. Pisa que desciende. Ahí ante Shelfie. Situación de 4 para 3 ahora. Platt ganando tiempo para la incorporación por parte de Watts, que acaba de tomar verde. Tiene ya totalmente cerrado el ángulo y esto permite jugar a su equipo. Nabo acaba con Kaiden. Han localizado donde se encuentra Sparker, último jugador. ¡Oh! Sparker se le ha pegado uno para tres ahora. Vlad que no perdona. Séptima ronda que sube el marcador de For The Win. No lo tuvo para nada sencillo, pero finalmente sube la ronda al marcador. Sí, la va a notar el equipo de For The Win. Y de casualidad, veremos a ver si deciden coger el doble AWP, efectivamente. Lo va a poder asegurar el equipo de For The Win, al igual que la ronda y Sparker Ulises, que ha estado muy cerca de quedarse en una situación de postplan uno para uno. Si llega a acertar esa bala, Sparker, que las tenía todas para anotar la ronda, finalmente la erró. Y lógicamente lo aprovechó el equipo de For The Win para eliminarle y confirmar una desactivación del AC4. 7-4 en el marcador. Klash, que no está jugando mal Ulises, pero es lo que decimos. Podría ir con una o dos ronditas más, pero bueno, todavía quedan 4 rondas por disputarse de esta primera mitad. Veremos a ver, como mínimo Ulises tienen que anotar dos más. Vale, ojo, spawn por parte de NaboWow, que aprovecha rápidamente para viajar hasta verde. Se salvaguarda su posición con ese humo para taponar Ivy. Tienen ya las setas de doble AWP, entran rápidamente si el CIE pega la primera. Sabe que esto podría ser un split para A. Finalmente se cancela, están entrando para el punto de B, donde Plata está esperando. ¡No sabía! ¡Ojo, que roba ahí a pinchito colateral de Watts, que saca el 2K! Incluso asistencia para Plat, 1 para 4 de Pisa. Es el jugador más enchufado, pero también más legible del conjunto de Klash, que ha ido casi todas las rondas por Popdog. Lo va a tener muy complicado. Ha escuchado a Riz. Pisa, que poco a poco va a abrir ángulo al shift. Aguanta, bracea, le va a asomar a Riz. Va a prevalecer en el duelo el portugués. Octava ronda ya para For The Win. Watts inconmensurable con el WP en esta ronda. Vaya forma de tratar automáticamente el partido. Klash está tropezando con la misma piedra, pero si bien es cierto, la defensa ha sido totalmente, vamos, autoridad de Plat, ¿eh? Plat, que estaba más o menos desaparecido en este partido, y de repente, en una posición poco estándar, ¿no? Es decir, normalmente te sueles meter en perro. Saca la primera y mete doble asistencia. O sea, les ha quitado, se ha hecho 200 de ADR en esa última ronda, ¿eh? No lo olvidemos. 50 de daño mínimo para cada uno de los dos integrantes que finalmente le consigan matar y facilitaba que después Watts lo mataba de sencillo. Watts ahora se queda tocado, retrocede. NaboWow, que tiene su presión un poco vendida. No me convence ver a NaboWow jugando con el AWP. Es muy difícil jugar en Ivy y más difícil aún jugar con AWP cuando no es habitual. Fallaba aquí la bala. Kaiden le hace pagar. Una bala sencilla, ¿eh? La que tenía NaboWow. Finalmente la fallaba. Vamos a ver si Kaiden se anima a recuperar el AWP. Watts, que de momento está anclando esta zona de CT. Un 4 para 4 ahora. El equipo de Klash, lógicamente, que es una full eco, lo van a tener muy, muy complicado. La bomba que ya está rotando para esta zona de AB. Riz aguantando también en Popdog. Tomándoselo con mucha calma los italianos ahora. No hay ningún jugador del equipo de For The Win revisando esta zona. Lo están revisando desde... Ah, sí, está finalmente Selzy subido encima del tren. Lo había visto, ahora se va a girar para mirar main, se va a meter hasta el site. Ahora sí que no hay ningún jugador del equipo de For The Win mirando esta zona. Les van a dejar entrar. Sí que es cierto que están completamente embotellados los chicos de Klash. Veremos a ver por dónde deciden salir. Asoma vaca, se la pega Watts, que no falla. 12 kills ya para el AWPer Luso. Otra más para Watts, que lo caza en el aire. 2K ya para el jugador de For The Win en esta 13ª ronda. Y se quedan tan solo con vida Pisa y Zini.
Zini en esta zona de Pogdog. Se le veían los piececitos. Selzik acababa con la vida de Pisa. Se queda tan solo con vida el rumano. Va a ser la novena ronda, Ulises, para Forrebu. No tiene sentido, Frenzy. Me refiero, tu economía no es buena. No te puedes permitir comprar AWP esta ronda. Tienes la posibilidad de salir sin ningún tipo de problemas por Ivy, esconderte para guardar el AWP para Sparker y que Sparker pueda ser protagonista con ese AWP en las manos. Tu decisión es jugártela en un 2 para 4 con todos los ángulos cerrados y estando encerrado. No sé, no me termina de gustar, lo siento mucho. No, me lo que, un error. Es una decisión que podría haber tomado el equipo de Clash. Finalmente han decidido optar por tratar de obtener la ronda. Era muy complicado, demasiado optimista tal vez los italianos. Setup de WWP una vez más la que tiene el equipo de For The Win ahora. Pegaba la bala al Timing Watch, la fallaba. Pisa que rápidamente le comía y acababa con la vida del Auper portugués. Uno de los mejores jugadores del encuentro sin ningún tipo de duda. Celtic acaba con la vida de Sparker, pero Zini que vuelve a poner la situación de superioridad numérica a favor de su equipo. Chelsea aguantando desde esta zona de eléctrico. Tiene un ángulo muy bueno. Vamos a ver por qué va a abrir. Va a acabar con la vida de Aka. Otra más para Nabobo haciendo las coberturas. Es un 3 para 2 ahora. El equipo de Clash que se está viendo sobrepasado ahora. Y veremos a ver Pisa y Gaiden cómo le dan la vuelta a la contienda. Nabobo que va a tirar la H a esa zona de rojas. La H que va muy bien dirigida. Se la va a dejar en la cartuchera. Pisa le va a dejar a 53 puntos de vida. Selfie que se vuelve a colocar en la posición en la que antes ha conseguido una frag. De hecho, lleva 2K en esta ronda Selfie. Podría sumar la tercera. Selfie que lo tiene todo para conseguir la triple. Y ahí está, acaba con la vida de Pisa. Se queda tan solo con vida Kaiden. Acaba con la vida del primer integrante del equipo de For The Win. Era Selfie. Pero Nabu le tiene ganado el pixel. Lo tiene muy complicado Kaiden. Cuidado porque consigue una más. Uno para uno ahora, Ulises. Uno para uno, pero no pudo escapar. Nabobo le atizaba por la espalda. Saca la baja sobre Kaiden. Anota la décima ronda y doble dígito en el marcador. Nos vamos a la última antes del cambio de bando. No hay economía para Clash. Podría ser 11-4 al cerrar el primer bando. Cuatro rondas. No es suficiente atacando. Veremos si después, defendiendo, quizá puedan hacer algo diferente. Pero quizá nos vamos con la noticia triste de que Clash podría haber sacado fácilmente 7 rondas de no ser por sus propios errores. Bueno, tanto como 7 tal vez no, pero 5 o 6. 5 seguro que podría haber rascado si no llegan a perder ese... esa eco que había hecho el equipo de For The Win. Me parece que ha sido en la ronda 6 o en la ronda 7. Pero bueno, veremos a ver si lo consiguen. ¡Hacen el Rambo! ¡De Sparker! Que se la acaba pegando a Nabo. ¡Wow! Abre la lata. Sparker que a pesar de ir 7-13, todos los tiros que mete son espectaculares. 5 para 4. Es un espectacular. Y veremos a ver ahora el equipo de Clash si consigue aprovechar esta situación de superioridad numérica. Evidentemente, Watt se prepara. Va a abrir ángulo. Le ha visto el brazo, pero no tenía ángulo para darle. Le hacía pagar Sparker, lo deja 29 puntos de vida. Watts que se queda en condición del mismo daño para morir como para matar contra Sparker y no se le ha querido jugar. Retroceda amablemente. Y sé que de momento aguanta. El equipo de Clash ya basculando para la zona de Avi. Va a mandar ahí hasta 3 integrantes. Riz que va a poner la igualada en cuanto a hombres se refiere. Responde Kaiden acabando con la vida del Luso. Selfie que quiere hacer daño desde la zona de rojas. Está escuchando a Pisa trotar por esa zona de escalera. Va a llegar a main, va a ser esto un split A. Watch que va a llegar muy tarde en los apoyos. Y Selfie que se tiene que hacer la ronda una vez más. Consigue la primera, se gira, puede conseguir la segunda. Finalmente Pisa que le va a parar los pies. Es un 2 para 3 ahora. Y quedan 30 segundos. Tiene que comenzar a moverse el equipo de Clash. Vemos ya cómo tiene que empezar a activarse, como bien estabas diciendo. Zini salta, se intenta colar en el humo y le pega la bala a Platz. Se ha quedado solo Watch en 1 para 3. 9% de win ratio, pero lo puede hacer real. Acaba de escuchar cómo Aka estaba trepando. Zini es el ahora que sube. Cuidado porque ha cambiado el tren. Watch que se cuela directamente por Versland. Les va a ganar completamente la espalda. Quedan 7 segundos. Se está plantando la bomba. Mata el primero, 5 segundos, no le da tiempo. Tiene que venir a pelearle en 1 para 1. Lo sabía. No puede hacer más. El 9% se hace real. Un décima ronda salvando. Pero vamos. Por los pelísimos, automáticamente Watch consigue conquistar la undécima. Si no me lo creo. Tú sabes, Ulises, cuando algo lo ves y dices. Cuando tú ves una película, estás en una escena y dices, es que en la próxima escena va a pasar esto. Sí, se veía. Cuando ha conseguido la primera baja y quedaban 20 segundos, he dicho, se la hace. Y ahí está. No le estaban mirando Beslan. No entiendo por qué tampoco estaba mirando, no estaba cubriendo esa zona el equipo de Clash, que aparte el plante que ha hecho, lo ha hecho.
es que no estaba ni cubierto. O sea, bueno, estaba cubierto para la zona de Antigua y estaba relativamente cubierto para la zona de Ivy. O sea, el equipo de Clash, que lo podría haber gestionado mucho mejor, podría haber hecho un plante super safe en la primera zona del tren y plantando para Pobdo. Y hasta ahí era muy sencillo. Estaba escondido de verdes. Yo creo que la interpretación que tenían sobre Watch es: Watch va a jugar hacia Antiguo o hacia verde. Lo hablamos en un momento. Volvemos en la segunda mitad. Esto es One Blade. Recorta. Perfila. Afeita cualquier longitud de barba, incluso a contrapelo. Descubre lo mejor de ti con Philips OneBlade. Innovation and you. Philips. ¿Y a los hombres también les encanta OneBlade para la cara y para el cuerpo? Pues como te decía, al final creo que la mentalidad es va a ser defensivo y no va a tener el valor de salir porque quedan 20 segundos y va a jugar Antiguo, va a jugar verde. Si planto arriba, no me mata. Siendo sincero, me parece una idea de mierda. Y con todos mis respetos, porque Watch, puedes tío. Plantar en la parte de atrás y te quedas protegido también de si te vienen de trenes. Claro, claro. Y aparte que, bueno, jugar pasivo, vale, pero que es Watch. Es uno de los aupers más agresivos de la competición. Eso lo estamos viendo. Cuidado con la agresiva que plantea el equipo de Clash. Ahora están fallando muchísimas balas. Tiene que llegar Sparker para hacerle el apoyo a su compañero. Pero lógicamente ahora el punto de A que está más resguarnecido. Vamos a ver Vlad que lanzaba las balas. Quiere entrar. Buen smoke ahora. El plante de la C4 que podría ser efectivo. Es un 3 para 4, Nabogu que ya está colocando la C4. Y ahora jugar al postplan el equipo de For the Win en una situación de inferioridad numérica. Muy pacientes, desde el momento en el que han localizado que habían 3 miembros jugando en B, se han tomado su tiempo para tirar la utilidad, para entrar calmadamente, para jugar a la long retake. Ahora 3 para 4, esto va a ser realmente complicado. Llega el conjunto de Clash abriendo ya ángulos, localiza el primero Plat. Es muy difícil que puedan tradear, pero tienen que ganar tiempo. Es para pegar la primera, acabando con Watt. Situación de 2 para 4 ahora. Nabogu jugando, asoma de nuevo Plat y se la lleva de Kaiden. No ha podido hacer nada. Maniobra perfecta de Clash. Y lo único que decir por parte de For the Win es que han tardado demasiado tiempo en reaccionar. Tenían que entrar instant. Le ha dado tiempo a Sergio. Desde que matan al primer jugador, saben que hay 3 tíos. Y el jugador que se ha quedado tradeado sabe que hay 3 tíos. O hay un miscall, o no dan la información, o no entiendo por qué han tardado tanto en ejecutar cuando en B solo habían 2 personas y tenían vía libre para plantar rápido, plantar y entonces tener utilidad para poder jugar como quisieran. Era ronda difícil igualmente, ronda de pistolas. Sube la primera marcador de Clash defendiendo. Mira la compra del equipo de For the Win. Ulises que va a atinar con estas dos a casi 3 deagles. Cuidado con Watch y con Riz. Nabogu que va a acabar cayendo a manos de Kaiden. Y los otros 4 integrantes del equipo de For the Win que restan con vida van a jugar en parejas. 2 en esa zona de B, 2 en esa zona de AB. La C4 caída, Pisa que se sobreexponía además y acababa cayendo a manos de Riz. Cuidado con el jugador número 7, que se ha colado por completo en la zona de main y me parece que se va a encontrar con la C4. De hecho, Sparker ha sido muy listo y se va a encontrar con la C4. Y yo creo que además va a acabar con la vida de Watch. Finalmente acaba perdiendo el duelo. Sparker lo acaba ganando el luso. Es un 2 para 2 ahora. Watch que tiene AK, Selfie que más de lo mismo. Watch que acaba con la vida de Kaiden. 1 para 2 ahora. Corriendo, trotando el equipo de For the Win hacia el punto de B. Zini que está defendiendo desde AB. Ulises, Zini que tiene que ganar este clutch. Vamos a ver si Zini puede sacarlo adelante. La situación es bastante compleja para él. 20% en condición de 1 para 2. Quizá lo puede lograr. No está mal, ¿eh? Famas, Mecha Industrial en las manos. Se prepara, tiene un jugador en corto. No sabe que lo tiene ahí a Shelfie. Shelfie que ni siquiera tiene timing, Zini. Le podría haber visto el cañón del arma, pero milimétricamente no lo pudo hacer. Recoge el kit. Abre ángulo, no le ve el pie, le ve pasar Shelty, le penaliza, duodécima ronda, le meten la doble a Kajiro y rompen economía Clash. Es lo que te decía, Luis, se ha perdido un equilibrio 2K el equipo de Clash en la primera mitad, ahora pierden una forzada. Y ahora, a priori, Ulises, deberían de perder 2 rondas más porque Clash va a forzar. A priori la debería de anotar el equipo de For the Win y la próxima ronda debería de ser una eco por parte de Clash. Muy complicada la tarea para los italianos, ¿eh? Muy complicada. Muy, muy difícil. Hombre, y tan complicada. No es una tarea sencilla, precisamente, plantarle cara ahora mismo. Vamos, a falta de 2 jornadas, si este partido se queda así, me atrevería a decir que a pesar de que matemáticamente no esté, me parece que ya tenemos partido por el ascenso y el descenso. Si pierde hoy el equipo de Clash. Sí, van a tener que pegárselo más seguro Clash y Zerozón. Y no creo que Clash tan bueno. Ojo, ¿eh? No sé yo si el nuevo Zerozón a lo mejor se iba también a Sparker, digo, a Clash por delante. Sparker que se lo llevaba precisamente en Abogó. Le pega un recado desde Portugal. Aguantando cómodamente. Han abierto ángulos. Han empezado directamente jugando desde atrás una estándar esperando el posible push igual que la ronda anterior. Vamos a ver dónde quiere finalizar finalmente For the Win, pero parece que tiene ya la 13ª prácticamente asegurada.
Veremos a ver si la acaban logrando. Riza aguantando en este punto de B. La C4 todavía en una posición muy, muy lejana. Van a lanzar ese primer humo a la zona de conector. También humo a B. Tocando todos los palos el equipo de For The Win ahora, dividiendo por completo la defensiva por parte de Clash. Se va a quedar esto ahora en un 2-2 y la C4 que va a entrar por ahí. Vemos ya directamente la entrada. Tiene el ángulo cerrado. Fini que no los va a querer dejar pasar, pero va a tener una ardua tarea. Ojo, no sé si los ha escuchado, sí, pero tiene muy cerca. Ahí abre ángulo, Navago pega la primera. Kaiden ahora mismo tiene que regresar y cerrar el ángulo. Van a ejecutar hacia el punto de A. Han tomado Popdoc. Split desde Ivy, desde Popdoc, bastante ortodoxo, pero funcional. Abre ángulo. ¡Buf! Y se la pega Kaiden, que le saltaba al pobre las gafas. Situación de 5 para 2. Aka y Pisa, los dos que se acaban de quemar y han sido prácticamente localizados. Lo tienen realmente difícil para sacar la ronda delante de los italianos. Esta es la decimotercera que va a subir al marcador, Penetti. Sí, la va a notar el equipo de For The Win sin demasiadas complicaciones. Va a tener que hacer una eco ahora el equipo de Clash. De hecho, van a ir a Foraka. Pegaba la bala, pero no era suficiente para acabar con Riz y este con la Mactain, que acaba con la vida del italiano. Decimotercera ronda que sube ya en el marcador de For The Win. Como decía, full eco por parte del equipo de Clash. Presumiblemente va a ser la decimocuarta para los lusos. Y te quería decir, Ulises, casi con total seguridad, cero zone. Va a quedar 0-18 en la temporada regular. Pero es que ahora mismo, con el nuevo roster, creo que le... Yo creo que le van a ganar a Clash y Clash no remonta, ¿eh? O sea, estoy viendo mejor nivel de juego por parte de Zerozone que de Clash en las últimas semanas. O sea, es que yo creo que lo que se va a dar es que se podría dar el caso de que Zerozone se hace un 0-18 en la temporada regular, llegan al partido de ascenso y descenso, le ganan a Clash en el único partido que ganan en toda la temporada y salvan la categoría. Es que no me parecería ninguna locura, ¿eh? Hostia. Me has contado una película, pero vamos, literalmente creíble. Es que no me parecería ninguna locura de que esto pasase. Ya lo veremos, mientras Platara tropieza, se encontraba con esa push de USPs, van a conseguir recuperar también ese AK. Toma en posición, hay que regresar a por la C4 antes de ejecutar. Por mucho que hayan tomado el punto de A, nadie tiene la C4. Ahora va a ir a recoger la... Ahí está, What? Se ha limpiado. Sí, no, están además completamente spoteados los dos integrantes que resta comida por parte del equipo de Clash. El primero que va a caer, el segundo que más de lo mismo, 14-5, va a poder comprar el equipo de Clash. Pero yo es lo que te digo, ¿eh? Llevo dándole vuelta a Ulises todo este mapa y algunas jornadas atrás y creo que es muy factible lo que te he contado antes, ¿eh? Es que yo creo que podría pasar, ¿eh? O sea... Es que el problema es que es real. O sea, el problema está en que Zerozone no ha sido un equipo hasta las últimas jornadas, cuando han incorporado tres portugueses que le han hecho subir un poco el rendimiento, tampoco una barbaridad, no nos vengamos aquí arriba, me refiero. No considero que a día de hoy Zerozone, jugando en su máximo esplendor como hemos visto últimamente, esté a la altura de uno de los equipos de Assault Division que aspiran a subir a la categoría. Entonces... Ya, el que venga de Assault Division Level Up va a ser difícil. Eso te iba a decir, Ulises. Siempre decimos esto de Zerozone, pero Bacon, que es presumiblemente el equipo que se va a enfrentar en esa pasada de ascenso y descenso, ¿tú lo ves con menor nivel que Clash? Porque yo no, ¿eh? No. Creo que tanto Bacon como... GTZ Bulls. Como GTZ Bulls, los dos son candidatos a subir ahora en Unity League. Y solo depende de su partido enfrentándose, porque no creo que a día de hoy los rivales que van a tener, o sea, el posible rival para el descenso, no creo que esté jugando a su mismo nivel. Estoy de acuerdo. Mientras tanto, la ronda que ya ha comenzado, luego seguimos debatiendo que tendremos un poquito más de tiempo, porque ahora esto que se ha quedado en un 2 para 3 con Watch muy tocado, acá más de lo mismo. Watch anclando el ángulo con el AWP, prepara la flash para comprar algo de espacio para que su compañero consiga ganar el bombsite. Sigue abriendo ángulo Plat, limpiando todas las esquinas, humo un poquito adelantado, va a comenzar activar la C4. Y la ronda, que en la mayor medida la va a tener Sparker, porque va a ir por esa zona de rojas, va a ir por la espalda. Además, saca que acaba con la vida de Plat. Y se queda tan solo con vida Watch en una situación de clutch 1 para 3. En la primera mitad hemos visto cómo ha solventado la papeleta. Ahora lo tiene más complicado. Sí que es cierto que consigue la primera, acabando con la vida de AK. Cuidado, porque no hay defuse kit. En manos del equipo de Clash va a asomar. Ha visto al segundo, le va a venir hasta 34 puntos de vida Sparker. Que va a tener la ronda, lo va a acabar eliminando a placer. Ronda para el equipo de Clash, que siguen con vida. Siguen con vida, sacan la sexta ronda para subir al marcador. Ha necesitado Sparker una colada por la espalda para acabar con la vida de Watch.
Tampoco había valor para intentar hacerlo de forma frontal, es normal, era una situación realmente compleja. Vamos a ver qué es capaz de hacer actualmente y qué puede inventarse. El conjunto de For the Win, obviamente, pueden ejecutar una compra, van a tirar con ella. Clash, por el momento, en lo que a defensa se refiere, están un poco espesos. Es decir, consiguen sacar esta ronda, pero lo hacen en una condición de 2 para 1, sufriendo donde casi podrían haber perdido la ronda, cuando estaban en un 2 para 3 y no se enteraron ni que le estaban plantando la bomba. Pues sí, veremos a ver esta ronda el equipo de For the Win, que va a tener dinero suficiente para comprar. Por parte de Clash tenemos también full buy, sí que es cierto que Kaiden va a tener que tirar con la MP9. Va a hacer una agresiva, finalmente Watch que le va a acabar eliminando. Watch y Riz que se están peleando por el MVP de este partido. 5 para 4, situación Ulises de supera numérica para el equipo de For the Win. 5 para 4 de nuevo, la entry que cae a manos de For the Win. Situación densa mentalmente para Clash, donde actualmente vemos como aíslan por completo a Sparker, que tiene la información de Kubi. Va a aguantar el solo en B. Van a intentar manejar esta situación con doble hombre jugando en Ivy. Cuidado, porque si entran por Pop y que hacen el split que han hecho antes For the Win, están completamente vendidos. Van a hacer una agresiva en la zona de Ivy. Plat que acaba con la vida de Cini. Menos mal que Pisa ha conseguido el refrag, porque si no la ronda que estaba completamente perdida. 4 para 3, AK jugando desde el side, humo a conector. Nah, están vendidos. Si decide entrar el equipo de For the Win, va a ser una situación teórica de 4 para 2. Se van a tener que defender tanto AK como Pisa, este último a 46 puntos de vida. Se apaga el fuego, comienza a entrar el equipo de For the Win, comienzan a avanzar, lanza la flash AK. Va a volver a asomar, se interna dentro del humo, confirma el spray. Finalmente acaba cayendo a manos de Selfie, que acaba con Pisa. El planteo de la C4 que va a ser efectivo, son 4 para 2. Sparker que lanza el molly. Selfie que va a cerrar con una genial triple en esta ronda. 15 a 6 a una ronda For the Win de ganar el encuentro y Clash sin dinero. Estaban completamente vendidos, no podían frenar de ninguna forma. O sea, el sistema defensivo que habían planteado, cuando quedaban solo 3 hombres contra 4, era imposible. Te entran 2 hombres por Popdog y te entran 2 hombres por Main. Cualquiera de los dos van a tener refrag absoluto sobre cualquier jugador que esté adelantado. Te obligan a jugar atrás, te caen 2 humos, que te divide por completo al equipo y te deja a uno jugando cerca de Beslan, a otro y a otros dos jugando dentro del conector sin posibilidad de salir ni tener ningún tipo de contacto con su compañero. No tienes utilidad para frenarlos, no puedes abrir ángulos. Les comen por completo y no les dejan nada. Apenas hay utilidad, se la juegan como pueden, salen directamente a golpear con la pistola. Nabo, Wow y Riz hacen lo suyo. Cuidado, porque Cini ya acá podría haber solucionado la ronda. Situación de 3 para 2 ahora. Riz que se la pega acá. Riz que trepa la escalera. Esto no son las cuerdas de Split. Consigue Pisa acabar con Riz. Y situación de 1 para 2. Nabo, Wow ahora. Localiza el primer Spark, que se queda 30 puntos de vida. Le viene comiendo, se vende la espalda. No le importa, le deja directamente trepar. Van a intentar reagruparse para jugar este 1 para 2 con la ventaja que les adquiere el refrag. Sí, pero están a 2 balas, ¿eh? A 1 bala cada uno. Veremos a ver Nabogu cómo juega esta situación de 1 para 2. Hay un jugador que le va a ir por main. No sé yo si le ha llegado a escuchar. Va a recargar, le deja la espalda. Nabogu aguantando en Olof. Tiene un jugador a la espalda. Sparker que no va a asomar todavía. Sparker que va a conseguir la baja. Sparker, por favor, madre de Dios. Qué susto me ha dado, porque no le ha pegado la bala a Nabogo, girándose de milagro. Pisa, que va a confirmar la desactivación de la C4, mete la forzada Clash agarrándose a un clavo ardiendo, pero bueno, al menos van a seguir con vida. Una ronda más, tiene dinero de sobras el equipo de For the Win, Ulises, pero a pesar de que haya anotado esta ronda el equipo de Clash, el GG que ya está encima de la mesa prácticamente. El GG está prácticamente encima de la mesa, pero la realidad es que les ha metido una forzada que podría subir la moral de Clash. No te voy a engañar, no es decir, Sparker está fallón. Sparker sí ha venido por la espalda con una Deagle. ¡Ojo! Voy a romper una lanza a su favor que no debería romper jamás. Un CT agachado de espaldas con la Deagle. Darle en la cabeza no es tan sencillo. A veces estás apuntando a la cabeza y sabes que la bala de la Deagle no va exactamente en el centro. Es un poco extraño a veces cómo funciona. Pero un profesional de su calibre no puede permitirse esos fallos. Llega ahí el refrag sobre Cini. Plat que consigue la baja y pone el 4 para 4 con Sparker a 19 puntos de vida. Ojo, Plata 11. Plata 11. La ronda que pinta muy bien para el equipo de Classic. Es cierto que Sparker está a 19. La C4 todavía caída. Hay dos integrantes del equipo de For the Win, Ulises, puseando el punto de B. Han dominado por completo el bombsite. Y como acaben con la vida de Pisa, la ronda que está prácticamente vista para sentencia y con ello el partido. Nabogu acaba con Sparker. Es un 4 para 3 ahora.
sigue aguantando Pisa en la esquinita. No sé yo si Selfie ha llegado a verle. Kaiden que se expone de más. Se pasa de revoluciones, elige el italiano ahora que acaba cayendo a manos de Platt. Viene acá y Pisa el refrag. Doble para Pisa ahora. Y se queda tan solo con vida Platt a 11 puntos de vida. Pisa 13, AK-73. Podría anotar una nueva ronda el equipo de Clash ahora. Va a asomar. Cuidado, AK. Se hacía daño Platt, un puntito de vida. Va a comenzar a colocar la C4. Pisa que comienza a avanzar. También va a llegar el apoyo por parte de AK. Platt que va a abrir. Finalmente AK que le gana el duelo. Nueva ronda a Ulises que anota Clash de milagro. Justo. Justo y de milagro, como bien estaba señalando. Van a poder ganar esta ronda. Salvan precisamente las doble AKs. Y directamente es la octava ronda para Clash. Está defendiendo. Es decir, no debería tener tantas dificultades. Al frente ahora de nuevo otra compra porque les han plantado la bomba. Y precisamente tienen el bonus a su favor actualmente y les permite comprar. Siguen en match point por The Win, que en una de estas debería poder meterla porque ya es otra vez más otra condición de victoria que han tenido en uno contra dos. Dos usuarios que se quedaban a una bala, literalmente. Pues sí, efectivamente, Ulises y... Clash lo está pasando muy mal para anotar rondas, ¿eh? O sea, tienen que sudar sangre para anotar una ronda a los italianos. El equipo de For The Win, que una vez más tiene economía suficiente para comprar en esta ronda. Quieren jugar tres integrantes ya en esta zona de AB. Por parte del equipo de Clash, tenemos ahí que han conseguido salvar esas dos AKs. WP que va a poder tener el señor Sparker, MP9 para Zini y esa M4 para Kaiden. Pero madre mía, Ulises, Clash que aún tiene que salvar siete rondas, ¿eh? O sea, está muy difícil. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado defender y precisamente fíjate cómo van arrastrando, porque como toda la ronda están ganando por la más mínima, tienen out, pero fíjate cómo Yazini tiene que jugar con solo una flash y una MP9. Prefiero, tienen que intentar hacer rondas limpias, romper economía de For The Win, escalar poco a poco, paso a paso, ronda a ronda. No va a ser sencillo. Cuidado, setup de doble hombre jugando en pasarela. Sparker en lejos y jugando muy cerca. Sparker atento. No va a fallar Sparker. Le va a caer la utilidad adelante, así que da igual. La va a timer y le va a pegar la bala. ¡Uy! Entra su compañero Pisa. Este sí que cumple acabando con Riz. Riz que casi no esperaba. Sale con la flash, pega otra más Pisa antes de que cayese la flash. ¡Ya la había matado! Platt consigue hacer el refrack y deja su equipo en condición de 3-3 cuando Watts ha sacado la baja a través del humo sobre Zini. Sparker aguantando, cubriendo el cruce directamente. Novabu que está directamente haciendo ya el plant en el site. Es una situación de 3-3 con Kaiden que viene a la espalda. Platt que lo acaba de localizar. Platt que le sigue aguantando. Lo intenta a través de la caja. No. Platt finalmente se la pega. Situación de ventaja ya. Sparker y AK solos en un 2-3 frenesí. Sí que es cierto que Navogo está a 16, Plata 23 y Watts a 44. Se la podía hacer el equipo de Clash. Sparker que va a caer. Y con ello prácticamente las opciones de victoria por parte del equipo de Clash. GG, mapa y partido para el equipo de For The Win, Ulises, que van a seguir una semana más. Al menos unas horas hasta que se juegue ese, ese ITT contra el equipo de KPI. Seguirán soñando un ratito más con llegar a entrar en playoffs. Clash, la realidad que es para que mí, ganan Ulises, su final, ¿eh? Sí, sí, ganan su... Bueno, final, cuartos de final, mejor dicho. La semana que viene tienen la semifinal y en caso de ganar y que pierda ITT, tienen la finalísima... Me gusta. En la última jornada. Los cuartos de final siguen pasando por el bracket. Su playoff ya ha empezado, ganan en cuartos y avanzan a semifinales. En semifinales, otro partido difícil. Vamos a ver si consiguen sacar la victoria. Pero también te digo que dependen del rival. O sea, son unos cuartos de final que no dependen de ti. O sea, tiene que perder ITT. Presumiblemente debería de perder contra KPI. Pero bueno, For The Win, que de momento ha cumplido. La faena que ellos tienen que hacer, lo que a ellos les toca, lo han conseguido. Ellos avanzan, intentan recortar la distancia. Depende de que KPI y Bifan. Vamos, Navogo es más de Nau que desde chiquitico. Así que vamos a ver qué consiguen hacer precisamente los chicos de KPI y Bifan para darles esperanza de vida o acabar con las esperanzas precisamente del conjunto de For The Win. En lo que se refiere precisamente a la situación actual, es victoria para el conjunto de For The Win, que pese a que podría haber dejado escapar muchas rondas en CT, el talento individual no ha dejado que fuese así. Shelcy y Riz han sabido brillar. Plata ha despertado tarde, pero Watts lo ha hecho. Ha muy bien. Pero es momento de conocer al MVP. Y cuando se trata del MVP, tenemos un nombre. Anda, y es Shelfie, nuestro jugador destacado, con 1,57 de KD y 96,9 de ADR. Tremendo partido el que ha sacado Shelfie. Me encanta cuando el MVP del partido es el jugador que destacamos, que utilizamos la carta del ventajismo espectacular y decimos, toma, si es que te lo destacamos por algo. A ver. O sea, no, ha jugado muy bien Shelfie, Riz también, Watts más de lo mismo. En general, el equipo de For The Win ha jugado muy bien y ha conseguido doblegar a Clash. Para algo tenemos el Consejo de Sabios decidiendo quiénes van a ser los jugadores destacados en cada partido. Pero obviamente ellos son conocedores
de cómo van a quedar los jugadores. No, la verdad y es que a veces se destacan para bien y otras veces para mal. En esas reuniones para destacar a los jugadores de los partidos, la verdad es que hay mucho sabio del CS. O sea, Joan Prieto, vaya analista, ¿eh? Analista de primera, una lástima que no podamos disfrutar de sus análisis en directo. Sin lugar a dudas, nos veremos gratamente sorprendidos. En lo referente precisamente a la situación actual, sí. Oye, vamos a poner un poco de freno. A continuación viene el partido entre Exploit y SAU. Pero yo antes de eso, ¿vale? Cuéntame, Ulises. Quiero tomarme un respiro. Y es que últimamente pues empiezan a anunciarse juegos, empiezan a haber cambios, se dice que puede salir el Source 2 para el Counter-Strike, y la gente se pregunta, ¿necesito potencia? ¿Necesito rendimiento? ¿Quiero divertirme? Lo normal que quieras divertirte, y si quieres hacerlo, pues tienes que disfrutar de la tecnología de los portátiles Omen. Y es que con la potencia y el rendimiento de los procesadores Intel Core i7 de novena generación, podrás disfrutar de los juegos más exigentes. Si quieres más información, pásate por la web del Corte Inglés, donde podrás encontrarlos. Están a la venta, tienen buenos precios y además nos encontramos con uno de los mejores portátiles del mercado. No lo dudes. Dicho esto, Frenzy, a continuación viene el siguiente partido. Exploit contra SAU. Un descansito y volvemos. Sí, hasta ahora, chicos. Me ha dicho mi papá que no podría acercarme a los niños. Me ha dicho mi jefe que tendré que estar a 2 metros de mis compañeros. Dicen por la tele que en los bares tendremos que guardar una distancia de seguridad. En Orange te acercamos a los que más quieres. Por eso nuestra red conecta a más de 25 millones de personas en España. Porque cuanta menos distancia haya entre nosotros, más felices seremos.